Elisa tenía dolor de cadera, pero quería hacer deporte. A sus casi 67 años, desde que empezó a correr, dice que no siente dolor. Empecé y gustóme. Por cierto que empecé estando mal de la cadera, pero desde que empecé, pues ya no me volví a doler. Carmen quería cuidarse y también empezó a correr. Yo nunca hice en deporte, o sea, desde el instituto no volví a hacer ningún deporte, no practico ningún deporte y estoy encantada. Llevo mes y medio, más o menos, y muy bien. Y noto que físicamente me encuentro mejor ya. Ellas encontraron en Mujer en Forma el impulso que les faltaba para hacer deporte. Corren en grupo, casi en familia. Así conocen a otras mujeres con sus mismas inquietudes. Al frente de Mujer en Forma está Cristina Azanza, que llegó a Lugo hace unos años. Le sorprendió el patrimonio natural de la ciudad y que veía a pocas mujeres haciendo deporte. Así fue como surgió Mujer en Forma. Pensé en hacer un grupo de entrenamiento de mujeres, un poquito bueno, orientado a ellas y para enseñarlas a correr y para que haya más chicas corriendo. Al iniciar el proyecto me encontré con gente que, pues eso, que me comentaba que no salía a correr porque tenía miedo o porque le daba vergüenza. Sí que me sorprendió eso, ¿no? Que hubiera esas inquietudes, que la gente no saliera a correr, y entonces parece que ser como que había un hueco, ¿no? Un espacio ahí en el que, bueno, Mujer en Forma entró y ahora pues somos una gran familia. Ahora ya son unas 80 corredoras de todas las edades y de toda condición física. Corren 2 días a la semana y pueden participar en sesiones de natación y ciclismo. Como la propia Cristina afirma, Mujer en Forma es más que un club de deporte, es también una excusa para juntarse y pasarlo bien. ¡Gracias!